¿por qué los colombianos son los que más emigran aquí en España? ¿Qué pasa? Es que he visto un informe donde dice que los colombianos son los que más vienen aquí en España. ¿Por qué? Bueno, yo no soy el más indicado para responder esta pregunta, pero... Ole, mamá, me... Chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Monanga Bueneque. Para los que no me conocéis, y bienvenidos a este video de cuarentena. Mientras estamos en cuarentena, estoy intentando hacer que vuestra estancia en casa, para los que estéis en casa, sea más amena, que no sintáis que os agobiáis ni nada. Y yo sé que viéndome muchísima gente se alegra, hasta yo misma, ¿sabéis? Viéndome me alegro de verme. Y pues nada, estrellitas, un día hace muchísimo tiempo hice un video de latinoamericanos. Tengo muchas preguntas que haceros. Me enviaron un enlace de un youtuber de Latinoamérica que me respondía, pero yo no tuve tiempo de verlo, así que he decidido verlo con vosotros. Y así vosotros también me decís si, yo qué sé, si lo ha dicho bien o si me habéis respondido, si me ha respondido bien. Quiero destacar que también vosotros, en muchos comentarios que he ido leyendo, me ibais respondiendo a las preguntas. Es muy difícil encontrar una respuesta a nuestras preguntas, pero yo creo que muchos de vosotros me lo explicasteis súper bien. Se llama Bufónico. Y pues nada, lo vamos a empezar a ver. Espero que os guste el video y pasemos al video. Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal. Esta ocasión voy a responderle a Monanga Buane. Ay, qué guapa salgo. ¿Tiene alguna pregunta sobre nosotros, los latinos? Este video lo hago para que los latinoamericanos me respondan. Ella tiene muchas dudas, ya que es de Guinea Ecuatorial, un país africano que antiguamente fue colonia española. Y por eso habla español a su manera. Y si bien es cierto... ¿cómo es que hablo español a mi manera? O sea, no. Por eso habla español a su manera, ¿vale? Es que lo dice tan bien, para que no me maltratéis, mira, ella habla español, ¿vale? Pero a su manera, o sea, ¿vale? Seguimos. Dicen por ahí que se le entiende más a ellos el español que a los chilenos. ¡Qué fuerte! Dicen que se nos entiende mejor a nosotros que a los chilenos, no sé. O sea, yo creo que cada zona tiene una manera de hablar diferente, no sé. Yo es que entiendo a todos cuando hablan español, solo que los acentos se diferencian muchísimo, pero yo entiendo a todos, la verdad, no sé. Tal vez vosotros desde fuera podéis ver que yo hablo de una manera y los chilenos de otra manera, pero no quiere decir que yo hable mejor. Es que cada uno tiene una característica y no sé, o sea, es que me hace mucha gracia. Monanga, voy a responderte todas las dudas que tienes de los latinos. Todas tus dudas de una sola buena vez. Aunque antes de responderte voy a darte un buen consejo que te puede salvar la vida. Quita inmediatamente esas luces de Navidad de tu perchero, ya que puede recalentar la ropa y puede comenzar un incendio en tu... Que te puedes fijar en el perchero, o sea, no lo puedo creer. Cuando yo tenía el perchero en ese momento con las luces, la verdad es que solamente lo utilizaba solo lo utilizaba cuando grababa, o sea, encendía la luz y esta, pero realmente no pasaba nada. Y además no creo que hasta hoy sí sigo viva porque no había ningún incendio, ¿no? Pero qué gracia me hace. En fin, seguimos explicando cosas de latinoamericano. ¿Por qué vosotros tenéis tanto amor? O sea, ¿por qué sois tan cariñosos? Si bien es cierto que no todos somos así, somos cariñosos porque lo llevamos en la sangre. Es parte de nuestra cultura, la empatía, el apapacho. Incluso cuando golpeamos a alguien, lo hacemos con cariño. Dicen que incluso cuando golpeáis a alguien lo hacéis con cariño, qué fuerte, tío. Segunda cosa que yo quiero saber, ¿por qué en algunos países de Latinoamérica tratáis a las personas de ustedes? Aquí en Latinoamérica usamos el usted cuando acabamos de conocer a una persona, mientras vamos entrando así en confianza, ¿verdad? Hasta que llegamos a tratarlas de vos. Usamos el usted con personas mayores, aunque también lo usamos con personas menores de edad. Si estos son de familia de ricos, y más si son los hijos de nuestro jefe. Pero, a ver, yo tengo una compañera de clase, ¿vale? Que ella es de Honduras, exactamente, de Honduras. Y ella siempre me trata de usted. O sea,
es que somos compañeros, no es que nos acabamos de conocer. Vale, cuando nos acabábamos de conocer yo lo entendía, pero luego yo le preguntaba por qué me tratas de usted, ¿sabes? Es como que me hace sentir que soy súper mayor. Por eso era esa pregunta realmente, porque ella todos los días, ustedes no van a comer, ustedes no van... Y por ejemplo, en Guinea, para los mayores le llamamos tío, ¿sabes? Tío, para saber que es un mayor, llamamos tío, a las chicas mayores tía, para respetarnos, para saber que es mayor que nosotros. Hay momentos que en una conversación, poco a poco vamos entrando en confianza, vamos intercalando el vos con el usted, le decimos a la persona, mire usted, y luego decimos, mirá vos lo que pasa, hasta que al final predomina el vos. Es como un momento de transición tensa. La otra duda que tengo, a ver, hermanos míos, ¿por qué cantáis tan bien? Olvidemos lo pasado y vivamos el presente. Un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin lo encontré. Cantamos bien, yo te voy a decir por qué. Yo la conocí en un taxi en camino a... ¡Me encanta, tío! En camino a... Me lo paró el taxi. Me lo paró. La verdadera razón por que los latinos cantamos tan bien es que siempre cantamos mientras nos bañamos, en la ducha. Y el canto, eso le hace bien a la garganta. O sea, cuando os ducháis es cuando cantáis. Yo es que cuando me ducho es cuando me vienen las ideas de video, las ideas de clase, las ideas de... Ahí me viene todo, o sea, tengo tiempo de pensar y todo. O sea, que mi zumo que estás tomando ahí tranquilamente. Espero que hayas comprado otro. ¡Chay! Y está tomando mi zumo tranquilamente. ¿Por qué a las mujeres, esto es un poquito malo, por valorar a una mujer latinoamericana, las consideran, digamos, como mujer de vida alegre, ya, interesadas, ¿por qué? Esta pregunta es quizás un poco la más complicada. Monanga Waneke, sí es verdad que no todas las latinas son así. Por estos lados abundan las mujeres que solo andan viendo qué le pueden sacar a uno, sin ellas entregar nada a cambio. Claro. ¿Sabes a lo que me refiero? Por cierto que hay una canción que dice, las mujeres son como el alacrán. Las mujeres son como el alacrán. Si no ven la plata, pican y se van. Quiero decir que en esa pregunta no me ha respondido nada, vamos. Solamente me ha dicho que hay mujeres que son interesadas y otras que no son interesadas, pero que no me ha respondido por qué esa expansión por todos los continentes, ¿sabéis? Y eso lo digo muy en serio, porque aquí en España también yo lo veo mucho. Y bueno, yo estoy... Normalmente las negras nos consideran en plan... Mucho aquí en Europa como en plan prostituta, chicas que están en plan que quieren algo de un blanco o no sé, cosas así. Pero a las latinas nunca lo había visto hasta que llegué en España, que también tienen esa, la gente tiene esa idea de ellos. Por eso era mi pregunta realmente. Pero que muchos de vosotros me han respondido por los comentarios, pero él no me ha respondido bien como tal. Solo me ha dicho que hay mujeres que son interesadas y otras que no. Pero yo preguntaba por qué esa repercusión. Tal vez porque ahí en los países latinoamericanos ya se empieza a pensar que las mujeres son así y por eso se expande o no sé. En Latinoamérica siempre hay peleas, en plan robos, pandillas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay tanta violencia en las películas? Esto también es parte de nuestra cultura. Nos ganamos nuestro lugar, nos ganamos el respeto de los demás por medio de la violencia. Es típico aquí que alguien te hostigue y te hostigue. Hasta que tú te aburres, le das ahí unos buenos golpes. Es hasta entonces que te... Dice que, o sea, vosotros para ser amigos de una persona les dais antes, ¿no? Me acuerdo que en Guinea, o sea, decíamos que... Yo también lo pensaba, que si yo tengo una amiga y no me he peleado con ella, en plan con la mano, no la considero después amiga porque esa amistad va a terminar. Cuando unas dos personas son amigas y se pelean, después de la pelea siguen siendo muy amigas. O sea, después de que se reconcilian, siguen siendo muy amigas, ¿sabes? Yo pensaba que éramos los únicos que teníamos esa idea, pero bueno. ¿Qué quiero saber? Es por qué dicen que las mujeres latinoamericanas son las que se gritan muchísimo. Bueno, como aquí a cada rato se escuchan disparos en la calle. Las mujeres aquí son un poco sordas y por la misma razón, cuando hablan entre ellas, se gritan pensando que la otra no las escucha. Además que tienen como cultura ver telenovelas, donde aprenden mañas para manipularnos a nosotros los pobres hombres. O sea,
no puedo. Es que me encanta porque lo está llevando a un nivel de sarcasmo que, Brad, o sea, es que me encanta, tío. Soy muy hospitalaria. Bueno, somos hospitalarios porque es un mandamiento. Y también que cuando nosotros vamos a otra casa, nos gusta que nos traten bien, que nos atiendan bien. Aunque si bien es cierto que he llegado a casa de algunos amigos míos y ni siquiera un vaso de agua. Hay uno, ya no vuelve. Yo pienso que lo... Ay, madre mía, qué fuerte, tío. No, es que me encanta cómo lo lleva al sarcasmo, o sea, me estoy partiendo. Y es verdad que nunca había visto ese video, o sea, lo estoy viendo por primera vez. Latinoamericanos, es una que apoyan a su gente, apoyan a sus youtubers, apoyan a sus cantantes. Nos apoyamos porque somos una sociedad muy unida. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Es lo que nosotros decimos. Aunque siempre hay traidoras que en vez de apoyarnos, apoyan mejor a otras culturas que nada tienen que ver con ellas. Como por ejemplo las chicas que les gusta el K-pop. Les gustan esos coreanos que ni vienen al caso. O sea, me encanta esa idea de apoyarse. O sea, ojalá la sociedad ecuatoguineana, la verdad es que no digo que son mala gente ni nada de eso, somos súper gente hospitalaria. Y ojalá nosotros sacáramos de nosotros ese apoyo, ¿no? No en plan que el apoyo de cuando uno de fuera ya ha visto que una persona de dentro tiene talento, entonces ya no nos queda de otra que apoyarle. Es que apoyar desde un principio, cuando tú piensas que... mi paisano está haciendo una tontería, pero esa tontería es productiva, ¿sabéis? Entonces, ojalá nosotros aprendiéramos a ser súper, no sé, que apoyemos como vosotros apoyáis, los latinoamericanos apoyáis a vuestra gente, me encanta. O sea, no perdáis nunca eso, a pesar de todo, siempre estáis unidos y eso me encanta muchísimo. Nosotros estamos unidos por el congosa, por el cotilleo o por hablar más de alguien, ¿sabéis? ¿Me explicáis cómo tratáis vuestro pelo para que quede así de blando, bonito? Monanga, nuestro pelo es así por el champú que utilizamos. No más lágrimas. Quiero tentaros. Porque el champú. No se controla mucho a los niños para utilizar internet. O sea, aquí se le da tanta libertad a los niños en internet porque aquí la tasa de natalidad es alta. Y si algún infante es secuestrado, es abducido o es engatusado, la gente no se preocupa porque dice que después de 9 meses puede tener otro. Si es que no viene otro ya en camino. No, en serio, me estoy partiendo de risa, no puedo, tío. ¿Cómo es que? Porque tenéis muchísimos hijos y no os importa si llevan a uno, pues lo tenéis. Ay, no, estoy pensando que eso es una, es o sea, no sé, parte del sarcasmo, ¿no? ¿Por qué, mamá? Bueno, sigo. La pregunta que tenía para vosotros, que es duda, es ¿por qué los colombianos son los que más emigran aquí en España? ¿Qué pasa? Es que he visto un informe donde dice que los colombianos son los que más vienen aquí en España. ¿Por qué? Bueno, yo no soy el más indicado para responder esta pregunta, pero Monanga, solo haz la relación España, euros, Colombia, cocaína. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Ah, no, estoy flipando. ¿Cómo voy a hacer la relación España, euros, Colombia, cocaína? ¡Qué fuerte! No. Tus propias conclusiones. Bueno, he intentado responder lo más profesionalmente a tus preguntas. Espero haberte aclarado tus incógnitas, que yo sé que no te dejaban dormir, acerca de nosotros los latinos. Y bueno, aquí termina el video y yo me despido de ustedes. Saludos, Monanga Buaneque. Chao. O sea, no, me ha encantado todo el video. ¿Sabéis por qué? Porque lo ha llevado a una dimensión que me gusta a mí, que me encanta, que es la dimensión de ver la otra parte bonita de las respuestas a preguntas que son dudas reales, ¿sabes? Me lo ha llevado en plan, nos vamos a reír un poquito, ¿vale? Pero te voy a estar explicando y tirando un poco de pulia para que tú lo sepas. Ay, muchas gracias, Bufónico, de verdad, por tus respuestas. Fuera que lo he visto un año después, pero de verdad es la primera vez que lo veo porque me lo han enviado. Me alegra muchísimo que hayas tomado el tiempo de ver mi video, todo mi video, y responderme, pues yo también te he visto todo y me he partido de risa. Y
bueno, estrellitas, no sé qué pensáis de este video. Espero que os haya gustado mucho y que me lo dejéis aquí abajo. ¿Qué habéis pensado? O sea, yo estoy flipando con la respuesta. Ojalá todo el mundo fuese así. Os voy a dejar el link del video también abajo. Y si podéis ir a darle saludos de mi parte, de verdad os lo agradecería. Nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos el próximo día. ¡Chao!